Nos regreso con Alan Chávez y Francisco Favela de Anathema Records. Ahorita continuamos con lo que les quiero preguntar sobre música electrónica, pero primero quiero saber cómo es que Lolo lo banearon del hard pop. Mira, involucra... ¿Tachas? Involucra cola loca y una botella de cerveza. Por algún motivo, traía cola loca en mi persona. Y después de unas cuantas cervezas, tomé la decisión más lógica del mundo, que era pegar una botella de cerveza perpendicular a la pared. Así. Le puse cola loca a la parte de la botella, de claro. La botella. Me recargué con la botella así en la pared. Esperé un poquito. Sutil, nadie se dio cuenta. Sí. Ajá. Undercover, acá. Entonces la solté y empecé a presumir a todos los que pasaban que acababa de pegar una botella ahí. Entonces pasó uno de los guardias, arrancó la botella y nada más me hizo la señal de por acá. Siguiente semana intenté ir. ¿Se acordaron de ti? Bueno, obviamente, ¿verdad? Eres, yo creo, el único judío que ha entrado al hard pop en la historia. Más sí, sí. El único judío que ha pegado una botella que tatuaste en tu puedo nombre. Presumir que me vetaron de uno de los clubes de música electrónica más importantes del mundo. Así es. Un aplauso, eso me hace un aplauso. Pero ustedes ahora les toca, abren en este club, en el hard pop, que sí, es un orgullo de Juárez ese club, la verdad. Y ustedes abren ahí y lo que yo les quería preguntar es, hay un chorro de tipos de música electrónica, ¿no? Está el house y deep house y trance y mega trance y deep mega semi trance BPM, HP, 4/4, hardcore, etcétera, etcétera. ¿Tienen algún gusto ustedes? ¿Hay alguna algo que los defina a ustedes como disquera de lo que buscan en sus artistas? Sí, así es. Nosotros tenemos la corriente del techno. Es la corriente del techno con un poco de progresivo y house también. Es una pizca de house, así, ¿no? Sí, así es. O sea, es lo que van a encontrar, es no, el más sonido un que van 808, a encontrar. Que le pones así. Sí, un pum. Una ahí. Pizquita ahí. Pum, pum, ya. Es el sonido que van a encontrar con nosotros. Y es algo que ustedes hacen, o sea, constantemente cuando eres disquera. Porque es que en música electrónica es muy fácil decir, yo voy a grabar a gente que toque rock alternativo, ¿no? En la música electrónica así de, digo, la misma house o techno tiene un chorro. ¿Cómo decidieron así de...? Ok, de las 15,000, vamos a tomar este techno y eso es lo que vamos a dar. Creo que es un género que se ha ido desenvolviendo durante los últimos años y que es lo que nos gusta a nosotros, Alan y a mí, y por eso decidimos exponerlo aquí en la frontera. ¿Y tú tocas techno? Sí, sí, techno y house. Y entonces, aparte de traer gente lejos y todo eso, ¿están pensando en tener... buscar talento, por ejemplo, de aquí mismo de la ciudad, estar buscando gente que pueda ser parte? Sí, así es. Estamos abiertos a propuestas, obviamente, con la gente local, tanto nacional como pues, en todo el país. Pero sí buscamos un sonido muy exigente. O sea, nosotros ya tenemos años como productores, entonces sabemos que no es fácil. O sea, sabemos que no es fácil. O más bien creo que es, en el caso de electrónica, es muy fácil que cualquiera le ponga play a algo. Es tan fácil que es difícil encontrar a alguien que verdaderamente traiga esa chispa, ¿no? Esa calidad. Sí, así pero es. Más, te tienes que poner todavía más exigente que con cualquier otro tipo de música. Sí, hay muchos tecnicismos que van dentro de la producción, ¿no? Entonces todo eso nosotros lo tomamos en cuenta, ¿El obviamente. ¿El tecnicismo es un género también? Tecnicismo progresivo industrial. Vamos a inventar este género. Y luego me contratan en la disquera. Vaya, toco tecnicismo progresivo. No, pues es muy interesante porque creo que sí es un factor importante eso que sea en la música electrónica. Hay tantos géneros que sí puede ser así como te sobreacoge, ¿no? De repente no sabes qué estás escuchando y hay gente que empieza a pulirse y dice, ok, a mí me gusta esto. Y cuando tú puedes ofrecer, decirles, miren, dentro de mi disquera hay pura calidad y es este tipo de música, tú ya sabes como espectador qué esperar. Sí, así es. Así es, o sea, nosotros hacemos la propuesta y ya el público pues, es el que va a definir si le gusta o no le gusta, ¿no? ¿Y esta es la primera fecha que sigue después del hard pop? Pues tenemos muchas cosas en mente. Después de esta fecha, obviamente ya vamos a empezar a ver lo que son los lanzamientos de la disquera. Posteriormente a eso, después de cada lanzamiento, el propósito es al artista que firme con nosotros traerlo aquí a Juárez. Entonces ya tenemos varios en la lista. Y pues bueno, eso sería básicamente lo que sí, o sea, se le va a dar una continuidad a todo lo que estamos haciendo desde el inicio hasta... Para hacer lo mismo, que la gente los conozca,
que se vaya expandiendo todo el rollo de la electrónica. Parece perfecto, y más que nada eso, que lo están trayendo a Juárez. O sea, ya tenemos un venue de calidad mundial. Ahora creo que lo que nos falta era así una productora, que sé que están empezando, pero no les falta nada, y por lo que veo, como están manejando las cosas y lo que hemos platicado, es no les falta nada para también ser una productora de calidad mundial. Estén trayendo cosas a Juárez y que esperemos se pueda luego empezar a exportar cosas de Juárez, ¿no? Sí, es la idea, ¿no? O sea, también que salga el talento de aquí, porque aquí hay demasiado talento, hay que explotarlo. Así es. Bueno, y entonces, ¿dónde pueden conseguir los boletos para este evento del 20? Bueno, no va a haber preventas, los boletos se consiguen en el taquilla. Hard Pop el día del evento. Como decía Alan, de 9 a 10 son mujeres gratis y hombres 100 pesos. Perfecto. ¿Y tienen página donde la gente pueda, por ejemplo, si alguien dice, yo toco house, casita, progresivo, dubstep, izquierda, Blue Man Group, tradicional, bluegrass, y quiero que me escuchen, ¿dónde podrían acercarse ustedes? Sí, nos pueden buscar en Facebook, / Anatema Records, ahí tenemos toda la información de contacto. Anatema con TH, ¿no? Sí, Anatema con TH. Sí, porque luego la gente... Sí, porque luego se confunde. Ahí está toda nuestra información de contacto y ahí nos pueden buscar y por ahí se pueden poner en contacto con nosotros. Excelente. ¿Qué les parece si el 20 nos vemos ahí? Ustedes ponen los glow sticks, yo pongo los dance moves. Perfecto. Y nos estamos viendo por ahí. Perfecto. Y felicidades y toda la suerte del mundo. Y cuando traigan artistas, eso ya saben que aquí también tenemos donde, al cabo, DJ está fácil, ¿no, Lolo? Sí. Nomás tiene que estar sentado ahí, no hay que hacer mucho setup. Perfecto. Nos vamos a tener que hacer el late night, extenderlo a 2 horas y media para que el set fluya chido. Ajá, necesitamos luces negras, sí. y dulces. Muchos dulces. Vamos a comerciales, no le cambien, estamos en el late night.